Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. La Paris-Roubaix, sin lugar a dudas, es una prueba de selección, donde los llamados a disputar el embalaje final en el velódromo André Petruc primero tienen que mantenerse al frente, soportando el infernal ritmo de carrera en los tramos de pavé y superando todos los obstáculos que trae el infierno del norte. Tanto en los tramos de adoquín como en el pavimento, cualquier cosa puede pasar, como lo que ocurrió con Thiers de Benoit, corredor del Lotto Soudal, que se estrelló contra el carro del Jumbo Visma. Aún la situación no se ha aclarado. Lo cierto es que el ganador de la Strade Bianche de 2018 estaba entre los opcionados a disputar esta Paris-Roubaix y terminó en ambulancia rumbo al hospital. El único colombiano inscrito fue Fernando Gaviria, pero por temas de salud no tomó la partida. Su compañero de equipo, Alexander Kristoff, junto con Mateo Trentin, John Degenkolb y Greg Van Avermaet, se mantuvieron con opción hasta el paso por el bosque de Arenberg, el primer tramo de pavé de 5 estrellas. De ahí para adelante, pequeños ataques fueron organizando la fuga, que finalmente se consolidó a 45 kilómetros de meta, donde Philippe Gilbert ya mostraba poderío en esas piernas. De ir en solitario, prefirió esperar al grupo que perseguía, donde viajaba su compañero de equipo Lampaert, junto con el campeón defensor Peter Sagan, Stef Van Mark del Education First, Niels Politz del Katusha y Wout Van Aert, otro opcionado y favorito por su tercer lugar en 2018 y este mismo año en la Strade Bianche. También por su sexto lugar en la Milano-San Remo, donde entró a disputar el embalaje que ganó Alaphilippe. Van Aert, corredor belga de 24 años, inició su carrera en el ciclocross y hoy en día todavía compite en ambas modalidades, alternando con la ruta con el conjunto holandés. Lo cierto es que hoy la suerte no acompañó a Van Aert, sufrió un pinchazo y dos caídas. Aún así logró reponerse y conectar con el grupo de Gilbert, que viajaba a más de 45 kilómetros por hora. El promedio de velocidad de hoy fue de 43 kilómetros, teniendo en cuenta que 50 de los 257 del total eran en pavé. Eso quiere decir que la velocidad que mantuvieron fue demasiado alta. Recordemos que los tramos de pavé se diferencian por el nombre y las estrellas según su grado de dificultad, siendo las 5 estrellas el de mayor exigencia, es decir, como en la ruta, un premio de montaña de fuera de categoría. A 23 kilómetros de meta, en la zona de Grusón y entrando al Carrefour de Albrecht, un ataque de Gilbert partió el grupo de 6 en 2. Sobrevivieron Peter Sagan y Niels Politz del Katusha. Atrás quedaban 3 belgas, Lampaert del De Kooning, Stef Van Merck del Education First y Van Aert de Jumbo. La labor de Lampaert fue excepcional, no solo llevando a Gilbert en punta, sino que eliminó a Van Aert, que después de las 2 caídas no estaba en igualdad de condiciones de mantener ese ritmo de carrera. Lampaert y Stef Van Mark alcanzaron a Sagan, que se cortó del grupo de Gilbert. En los últimos 15 kilómetros ya se sabía cómo iba a ser la definición del anhelado título de la Paris-Roubaix. Estaba entre el joven alemán del Katusha, Niels Politz, de 25 años, con una contextura física enorme, 1,92 de altura y tremendas piernas que metían miedo. Pero la experiencia de Philippe Gilbert pudo más. Politz se dedicó más a cuidar su espalda que a mirar al frente. Y Gilbert, que en sus piernas suman 74 victorias, no dudó a la hora de partir. Con este triunfo, el belga de 36 años sumó su cuarto monumento. Solo le resta la Milano-San Remo. Y cualquiera podría decir que a esta edad ya no hay opción de más. Pero Gilbert este año se preparó exclusivamente para la Paris-Roubaix. Así que nada raro que el próximo año se enfoque solo en la clasiquísima. De hecho, ese fue su objetivo cuando dejó el BMC por el equipo belga Quick-Step. En 2017, cuando debutó con esta escuadra, ganó el Tour de Flanders. ¿Lo recuerdan cuando llegó en solitario y celebró alzando la bicicleta al cruzar la meta? En 2011 ganó la Liege-Bastogne-Liege, disputando el embalaje frente a los hermanos Schlegg. El Giro de Lombardía lo ganó en 2 ocasiones en 2010 y 2009, y ahora se suma el Infierno del Norte versión 2019. Esto en cuanto a monumentos, pero en clásicas, que es realmente la especialidad de Gilbert, en 2011, con 29 años, fue el año más laureado. Pasó a la historia como el único corredor que ha ganado el Tríptico de las Ardenas. Ese mismo año fue campeón nacional de ruta
y Crono de Bélgica. Ganó la Clásica de San Sebastián, la Vuelta a Bélgica, el Gran Premio de Quebec, el Gran Premio de Valonia. Consiguió etapa en el Tour de Francia, en Vuelta Algarve, etapa en Eneco Tour y en la Vuelta a Bélgica. Y para finalizar temporada cerró ocupando el lugar número uno en el ranking de la UCI. En 2012 se consagró como campeón del mundo, pero sin duda alguna la Paris-Roubaix, próximo a cumplir 37 años, tiene aún más mérito. A esa edad, más de uno, si no se ha retirado, está pensando en el retiro. Y Philippe Gilbert se mantiene más activo que nunca. Señores y mujeres ciclistas, que la edad no sea una excusa para perseguir sus sueños. Gracias por acompañarme. Seguimos en la ruta.